Bueno, chavales, soy Furio Camilo. Lo dejamos aquí en el episodio número 4, me parece. Nos había declarado Egipto por una guerra de demostrar superioridad. Bueno. Y vamos a ver, gestionar esta guerra. Tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Veréis. La IA, cuando pierde la soldadesca, se vuelve loca y empieza a contratar mercenarios. Bueno, si contrata mercenarios, perdemos. No hay más. No se pueden luchar contra eso. Nuestra mejor opción, pues poco a poco, este hay que reclutarlo, poquito a poco, dejar que no, hay que intentar no luchar, hay que procurar no luchar mucho, porque no quiero que se desgasten, y nada, y aguantar, y nosotros por nuestra parte tenemos que intentar aquí, el hierro, y nuestra mejor opción son estos, Pontus. Y claro, pues deberíamos hacernos amigos de este tipo, intentarlo por lo menos. Y nada, y dejar pasar el tiempo. No podemos hacer más. Es la triste situación de nuestro... Vamos a meter ahí. A ver si nos hacemos amigos. Aceptamos. Estos son los bárbaros, qué bueno. Sí. Es que no podemos hacer nada, macho. Es que necesitamos hierro, tío. Es que necesitamos hierro. Es que no hay más. Uf. Vamos a darle dinero, tío. Es que lo necesitamos. Bien, somos amigos. Bien, cortamos acceso militar. Y ahora toca aguantar. Ay, mierda. Me mandaba los... estos. No quería yo mandar a esos. No, no, vosotros no gastéis mucha soldadesca, por favor, chicos. Bien. Venid aquí, por favor. Y la idea es dejarlos. Si es que no hay más. No podemos atacar, porque es que si atacamos se vuelven locos. Si acaso alguna batallita y tal, pero menores, batallas menores tienen que ser, que no pierdan mucha soldadesca. Tenemos que jugar con los tiempos. Y aquí pues nada. Aguantar un poco que nos baje la expansión agresiva. Y aquí tenemos que hacer una batalla. Poco más. Aquí tenemos que hacer una batalla porque, hombre, no queremos que nos cojan el fuerte tampoco, ¿eh? Eso nada. A ver, lo ideal sería que se asustasen. A ver, un momento. A ver si yo ataco aquí. ¿Estos qué hacen? Vale. Quietos. Dejadlos que se vayan. Dejadlo, sí. Que se marchen. No los quiero. Bien, perfecto. Pues así hay que jugar. Así hay que jugar, poco a poco.
poquito a poquito. Y aquí... Y aquí defensa de fuertes, podríamos meter. Que nos aguanten un poquito más. ¿Y tú cómo vas, chavalote? Vale. A ver, ¿cuánto nos quedaría? Vale, 5 puntos. 5 puntos, no es nada 5 puntos. Pero claro, hasta tenerlos. Esto tiene bien que se vayan. No queremos luchar, no queremos luchar. Aunque suene tonto, estas 46 cortes no creo que aumenten si no pierden toda la soldadesca, que es cuando empiezan a contratar mercenarios, por lo que he podido observar en otras partidas. Así que con eso hay que jugar. Porque de momento esto es asumible, lo podemos controlar. Hacemos amagos de ataque, tal, se van. La IA está así, así juega la IA. Vale, vale. Así, así, así hay que jugar. No hay más. Además, en la IA esta se encisca en atacar aquí, en esta ciudad. Así que... perfecto. ¿Y el hierro cómo va? Bien. ¿Hay alguna forma de subir la reputación diplomática? No. Os tiene que bajar un poco la expansión agresiva. Nah, y estar atentos. Mejorar la relación. Pero todavía no. Y estar atentos y pendientes. Aquí me podría traer hierro yo. No. Digo yo, a ver si por estar más cerca de la ciudad me lo podría traer. Pero claro, tampoco tengo ofertas, rutas comerciales posibles para abrir nada. 36, ¿vale? Bueno para vosotros. Es bueno para vosotros y para mí también es bueno. A ver, ¿qué queréis? Mira, con mejor relación. ¿Qué os parece? Os envío ahora un obsequio, si os parece también. Ver el cambio de mes. Sigue siendo 37. Pero claro, a ver, también tenemos este problema. También tenemos ese problema. Bien, hay que jugar así. ¡Ey! No se van porque creen que pueden ayudarles. Aquí hay algunos bárbaros. Por aquí. A ver, a ver. Tenemos que jugar con esto. Y el problema es el dinero también. El problema es el dinero también. A lo mejor.
mejor tengo que mandar a los mercenarios por ahí a... de vacaciones, a ver. Pero bueno, pero ¿por qué? Ya has contratado... Ya ha contratado, chicos. Ya ha contratado mercenarios. Mal asunto. Hay que atacar ahí. Si no... Es que si no, ni esas. Es que si no, no vamos a ganar ni estas batallas. ¿Qué haces? Aquí, por favor. Memphis. Vaya mierda, tú. A ver. A un punto. Estamos. A ver. Si cae en la trampa. No, ahora no está un punto, ahora está más. Es que no leo mucho, que es que estoy concentrado. Mala opción mandar esto aquí. A ver, para. ¿No me das hierro ya? Un punto, tío. Un miserable y asqueroso punto. Un miserable y asqueroso punto. ¿Ya? Milagro, milagro. Sí, por favor. Que me pueda recomponer el ejército, coño. Estos están locos, están locos. Bueno, lo que se viene por aquí. A ver. A ver a dónde van. A Jerusalén, supongo. Es bastante probable. A ver, aquí no podemos... Perdona, chavales, que he tenido que cortar. A ver, ¿cómo hacemos esto? Van a atacarnos aquí. Así que... Así que retirada. Retirada. No. A ver. Vamos a construir ahí dos. Infantería pesada.
Y resistir. Hay que resistir. Esto es que sí. Iros por ahí, anda. Tomar por culo. Vale, nos lo cancelan esto, pero bueno. ¿Dónde irán? Si vienen a Petra, estamos jodidos. Aquí no pueden pasar, creo. Y si pueden, también estamos jodidos. No, vale. Nuestras mejores opciones pasan por que nos ataquen en colinas. No hay más. No hay más. Aquí vamos a unir. Están locos, están teniendo mucho desgaste ahí. Ya no nos dan hierro porque tienen un levantamiento. Bueno, pero nos ha dado tiempo al menos a reponer. Lo digo. Vamos a guardar. A ver, copiar. Esto va a ser un backup de seguridad, por si acaso. ¿Y dónde lo puedo guardar? Aquí, por ejemplo. No. Vale. Y estos ya me están calentando a mí. Bien, hemos acertado con la táctica. De momento brutal victoria estamos obteniendo. Perfecto. Vale, quietos. Venid uno aquí. Bueno, buenísima victoria. Y ahora ya pues, a ver, qué dura. No tenemos hierro, recordad. Mucho no va a durar. Y habría que evitar que nos tomasen Jerusalén. Vale. Me atacan. Me atacan. Bien. Rápido. Vale, ellos falange. Ellos falange. Nosotros. Está igualado. O sea, solo gana el general y el terreno aquí. Y los roleos, claro. No, no, no se muevan. ¿Por qué? Este líder es desleal y tiene sus propios planes. ¿Por qué? Porque estamos en déficit. Vaya, qué contrariedad.
y estamos en un déficit brutal. Bueno, aquí aceptamos con la táctica, por lo menos. Poco más. No, acertamos con la táctica y ya. Aunque en otra cosa no acertamos. Bueno, este juego, a ver, si tienes dinero, lo tienes hecho. Aquí sin dinero no hacen nada. Y nosotros no tenemos dinero. Vamos a tener pues que pedir paz, seguramente. Y estos me piden, es que me piden una barbaridad. Petra entero, tío. Es que me piden mucho. Es que es la partida a la mierda, literal. Literal. Venga. Encima por demostrar superioridad. Te den por culo, tío. No te contentas con otra cosa. No te contentas con... A ver. ¡Ey! ¡Ey! No hace falta que le dé tanto. No. Esto no quiero dártelo. Pues vamos a darle esto. Duro, pero podría ser peor. Sí, sí, podría ser bastante peor. Y nada. Tenemos que buscar aliados. ¿Quién? Nadie. Nadie. Estos en un casual. Si mejoramos la opinión. La expansión agresiva nos va a perjudicar mucho. Egipto. Uf. Egipto, nada. Tenemos que construir fuertes cuando podamos y tengamos dinero. Bueno, pues una paz que hemos conseguido resolver. Una guerra, perdón. Pero que no me cuenten milongas. Que no me cuenten milongas. Tendremos
tenemos que mandar aquí mejorar opinión con Capadocia. Sí. Con Pelagonia, a lo mejor también. Paflagonia, perdón. Están en la mierda casi todos. Estos no podemos porque el alcance diplomático. Cartago está rota. Roma no está fuera de nuestro alcance. Pero es una potencia regional. Ojo. Estos son potencia principal todavía. Regional, regional y regional. Oye, ¿y por qué estos están más dispuestos? Amenaza común, ¿no? Vamos a aliarnos con estos. Todavía no. Porque estos me pueden dar a mí hierro rico. ¡Ey! Llévense bien conmigo. Por favor. Vale, una embajada. Y convertir. Vamos a convertir un poquito, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos hay aquí? Joder. ¿Por qué pierden? Bosque bloqueada. Vaya. ¿Por qué está bloqueada? Tío, vete a tomar por culo. A ver si baja nuestra expansión agresiva. Nos podemos ir aliando con esta gente. Tú ya tienes hierro, ¿no? ¿Me lo das? Ok. Sí, me lo das, sí. Bien, vale. Esto es también. He llegado el punto. Me voy a aliar contigo, ¿sabes? Cuando acabes tu guerra. Estarás a punto, ¿no? 30. 10. Tú ganas, tú ganas. Escucha, yo te mando alianza ya. Yo te mando alianza ya. ¿Y a ti? Frigio, bueno, ya tenemos aquí. Vamos a traer hierro. Ya tenemos aquí a unos molestos bárbaros. Esto no va a quedar así. Tarde o temprano vamos a ir a por ti. Ya lo sabes eso, vamos. Vaya que si lo sabes, pedazo de sinvergüenza. Y estos bárbaros, por favor. Podría haber ido mucho peor la guerra. También podría haber ido mejor, ¿eh? Pero bueno, no se puede tener todo. Vamos a atacar ahí a los bárbaros. Aceptamos. Acelero. Bien. Vamos a bajar.
esto. Sus ingresos por comercio ya empiezan a ser considerables. Y aquí nada. 35. Hombre, a ver. Se le podría atacar. Claro que sí. Pero es que es muy arriesgado. Porque tienen 35. Están palmando dinero. Si tuviésemos ayuda. Si tuviésemos ayuda, sí se podría llegar a hacer algo. Y sería un excelente momento. Es una pena lo que me ha molestado Egipto, tío. Me han jodido mucho. Me han jodido mucho. Me han jodido muchísimo. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, a ver. Un momento que miro el poder bárbaro. Esto ya está casi completo, ¿no? Aceptamos. Empezamos a ganar bien de dinero. 9.37. Vamos a meter esto ahí, ¿vale? A ver. ¿No estamos adelantados en tecnología? No. No estamos adelantados en tecnología. Pues, oye, vamos a ascender algunos ciudadanos. Y lo dejamos. Ascendemos algunos. Vale. A ver, personas libres. Vamos a ascender a alguien. Macedonio UP. Son macedonios estos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy asimilando. Joder, estoy gilipollas, chaval. Estoy gilipollas. Bueno, pues después de esta cagada, aquí lo dejamos. Y nada, pues un saludo, chavales. Y suscríbanse y todo eso.